Bueno, bueno amigos, en tres horas llegamos a Tierra Caliente. ¿Qué pasó? Un derrumbe y si nos va bien, llegamos mañana. En resumen, entonces con lo que están diciendo es, hay poca plata, que equivale a poca infraestructura, que equivale a poco veraneo, ¿no? Eso era antes, en el pasado. Porque ahora sí hay plata, se la roban y no hacen las carreteras o las hacen mal. Y poco veraneo. Llegas a la misma conclusión. No, ahora hay más veraneo, pero hay más riesgo de accidentes. Uy, no, Dios mío. El caso es que a mediados del siglo XIX, las cosas empiezan a cambiar. Por primera vez, los productos agrícolas colombianos consiguen un relativo éxito en los mercados internacionales. En Europa, por ejemplo, con la revolución industrial, pues las sociedades se habían enriquecido un montón y había surgido una clase media que consumía cosas que antes eran lujo, como café, como tabaco, como chocolate, como azúcar. Y entonces una cantidad de personas de Santa Fe de Bogotá se dan cuenta de este tema de la exportación y empiezan a montar negocios. Y a montar fincas para producir cuanta cosa estuviera de moda en Europa. Y acá hay una historiadora que se llama Edna Carolina Sastoke. Que habla que el tabaco, la quina, el añil, la tagua Los sombreros de jipijapa y el algodón Eran los productos de exportación más importantes Estas eran tierras donde antes no había ciudades ni pueblos grandes De hecho es ahí cuando surgen municipios como Ripcaurte Y pues más adelante Girardot Que para todos los rolos nos encanta girar, Girardot Porque ahí es Charlisa Un disco más que tú vas a escuchar más Uf, no me acordaba de Charliza. Voy a llegar a escucharlo a mi casa. Es que el en los viajes de Tierra Caliente, siempre en, mi, o sea, en el carro con mi familia oíamos a Charliza. ¿Sí? Siempre. O sea, era un clásico. Y pasábamos por Giardos y era como, ah, Charliza es de acá. Qué belleza. Escuchando los boleros, tal, <laughs> no sé qué. Rindámosle tributo a Charliza. Pásenme el cassette de Charliza y lo ponemos. Que era espectacular. Yo amaba a Charliza. <laughs> A mí me tocaban, eran baladas de los setentas con mis papás. Me ponían puras baladas en los viajes. Balada José José. ¿Sí? <laughs> 40 y 20. 40 y 20. <risa> <risa> los míos acuerdo. eran. Los clásicos de, de mis viajes eran Charly María Marta Serra Lima. Eh, bueno, por ahí mis hermanos metían uno de Sodasterio o de Fito pero sí, era un clásico, Charlie. Roberto Carlos, José José, Grupo Nietzsche, eso era bueno, esa era la parte buena del viaje. El viaje en flota es distinto. El viaje en flota, eso es que eso es, pero mucha, mucha ranchera, Shakira en una época, estuvo pegando mucho. Bueno, no. No, y más adelante, el reggaetón, el reggaetón. El viaje en flota, el problema es el frío tan hijo de puta que hace. Porque depende uno, de la flota, ¿no? A uno le ponen ese aire, mm, con es todo, muy, muy duro. Es harto, es el calor y uno ahí no, tratando de no. El... el aire, el aire no. a uno lo congela. A mí una vez me tocó una flota yendo a Santa Marta que el señor <laughs> tenía DVD, Era una flota bacana, pero el man empezó a poner <laughs> unas películas que era como, como pornografía, pero soft. soft. Y todo el mundo en el... Como que estábamos viendo y todo, todo el, mundo, el mundo feliz. Todo el mundo en se, el se empezaron a embolar la, algunas mujeres y todos, uy, uy, ¿qué está pasando acá? Y, y todos, hay niños, hay niños en el, en, el, en el bus. Y me acuerdo, un man en el fondo, déjenla, déjenla, no, pero, pero déjenla, déjenla. <laughs> no, los, los, los viajes en flota Son una experiencia muy importante en Colombia Si hay alguna extranjera O extranjero oyendo este episodio Hay que viajar en flotas y las ¿no? dos Siempre hay un animal Un cerdo sí, sí, Un sí. cerdito, un cerdito a mí me tocó una vez ¿En serio? Y siempre sí. hay alguien que tiene de desayuno Tal vez un huevo frito o algo Que lo abre y todo el bus Empieza a maluquearse eso también pasa mucho. Viajen <laughs> en flota, es parte de ir a tierra caliente. A mí me Hace encanta, parte de toda la experiencia. A mí me encanta viajar en flota, la verdad. Con las paradas y con todo. Me, es me porque nació a pasto. Vete a pasto en flota, no, güey. Eso sí Uy, no no le digo, esa... Pero esos viajes a la costa son bien largos. Uy, son muy largos. Uno descubre, sí, uno soluciona problemas de su vida y todo. Sí, y pues si a eso le sumas, que te vas a demorar, quién sabe cuánto. Si son muchas, pues muchas Te entregas, horas. te entregas como no hay tiempo, no hay espacio, no hay no, nada. No, no, no. Es como que te metes en un tubo. Es uno con uno mismo. Y ahí uno empieza <laughs> a descubrir muchas cosas. Pero sí, bueno, volviendo al tema de, del Girardot que tú mencionabas, Sebastián, no me van a creer esta, pero precisamente como en esos siglos surge Girardot, surge Enrique Orte, adivinen estos municipios. Estos municipios qué es esto ahí no había ahí no había mucha gente y en el momento en el que fundan estas fincas y empiezan a, a exportar quina tabaco y toda esta vuelta empiezan a mirar una cantidad de campesinos cundiboyacenses entonces los ancestros de los que hoy en día son los pobladores de Girardot y Ricaurte y toda esa región del Magdalena Medio son nada más y nada menos que cundiboyacenses a Ricaurte lo fundan a mediados del siglo XIX y a Girardo también, pero bueno... Y llegan con verdadero. Ruana y a Ricaurte a fundar exacto. su colonia, Cundiboyacense. Uh -huh. Exacto, exacto, <laughs> y así es, un pueblo de puro oyacense, pero a coger verdadero vuelo a partir de 1909, cuando le montan el ferrocarril y ahí sí ya hay como una, como una mejor conexión. Ok, y este desarrollo económico que era incipiente todavía, pues sabemos que fue auspiciado por este boom agroexportador del que ya hablamos e hizo que por fin el país tuviera que sacar más plata para mejorar sus vías, ¿no? Pero ojo, porque esa mejora de las vías pues fue muy de a poquitos. Y hay una conexión entre la economía y el veraneo porque el auge agroexportador, como ya vimos, había generado tantas expectativas y pues la migración de la gente que llegó de estas regiones frías del país, como decimos los cundiboyacenses, que llegaron a Ricaurte con su ruana, entonces la gente pues empezó a sacarle gusto a ir a veranear y pues si tocaba en burro se hacía en burro y no en flota como ahorita, pero se hacía. Entonces la tierra caliente se empezó a volver como parte de la economía del altiplano y la gente de tierra fría la empezó a ver como un paisaje de disfrute y descanso. Y ahí hay un término que a mí me parece hermoso que es temperar, ¿no? que tiene que ver con esto de ir a coger calor a las tierras más bajas de nuestro país, ¿no? ¿Cómo es eso, María Emilia? Para entender ese término, lo mejor es ver lo que escribió el escritor Medardo Rivas por allá en 1899 sobre los viajeros que se iban a temperar, es decir, a veranear a Tocaima y Anapoima. Entonces él decía que Anapoima, con una temperatura de 25 grados, es un lugar admirable para temperar. <laughs> y hay otras citas también muy bonitas y muy bacanas de la época. Entonces, por ejemplo, también dice que este era un plan familiar para temperar, ¿no? Entonces, o para veranear, decía. También bajan a veranear aquí algunas familias de la capital en los meses de diciembre y enero, pero es que pónganle ojo porque esto es hace ya casi que hace siglo y medio, es que es una belleza. En pos de ellas vienen los empleados de Bogotá, que en esa época entran en vacaciones, y los cachacos bogotanos, deseosos de dejar algunas reliquias de la mala vida pasadas en las aguas del río. Es decir, <risa> <risa> tradición de siglo y medio, bañarse en el río. Purificarse sí. en el río. Purificarse. <laughs> y dice que la gente se movía, pónganle ojo, a pie, a caballo, en mulas, en burros, para llegar a las orillas del río. Y hay otro man también, una chimba, Alfred Hedner, o oh pues no el man una chimba, pero la cita, la referencia a una chimba, que nos pinta una imagen muy similar de Villeta y dice que Villeta, con sus 813 metros sobre el nivel del mar, constituye un sitio de veraneo predilecto para los bogotanos, quienes en los meses de diciembre y enero, o sea, en los meses más pesados del año, suelen gozar por unas semanas del clima de tierra caliente. Uy, es en serio, ¿cuánto se demorarían en llegar y uno, tú acá quejándote, tú acá quejándote por ir en un trancón en un carro sentado, y mira a uno en burro antes, por meses y meses y meses, perdiendo la cola. Perdiendo la cola. Yo también pierdo la cola en una flota, o en un trancón toca. de 17 horas no, en para. un carro pero pues vas andando, vas andando, vas andando, vas viendo el paisaje, vas oliendo lo que pasa por ahí en la montaña. No sé, es distinto, es distinto. Sí, es distinto. Bueno, los paseos a Tierra Caliente entonces se empezaron a convertir en un espacio de descanso y de escape de esas dinámicas del altiplano, como ya estamos viendo, ¿no? Sí, de hecho en la revista El Gráfico contaban en 1918 que las familias bogotanas veraneaban, aunque yo voy a empezar a decir temperaban, porque acá no tenemos estaciones, ¿no? ¿cuál veraneaban? Temperaban en el campo para tener más bienestar. Abro comillas. Tiene el doble halago de fortificar el cuerpo con las largas caminatas, el saludable baño de sol, las horas a pleno aire en contacto con la naturaleza y de reposar serenamente el espíritu, libertándolo de las molestas preocupaciones urbanas. Cierto. Completamente cierto. Pero esto que estamos viendo es si uno tenía plata para salir del altiplano y hacer todo lo que estamos haciendo que hacía la gente para. Temperar y buscar calorcito. Y los que no. Ah, no, pues si a usted le queda difícil y usted andaba medio pelado, entonces usted iba a Fucha o a San Cristóbal. Y hay evidencia que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hacían eso. ¿sí? Entonces hay, hay, hay una serie de fuentes que dicen que de esa manera ellos se libertaban de las imposiciones de la ciudad. Y que a finales del siglo XIX también había paseos a lo que en ese momento eran las afueras de Bogotá. Hay una acuarela recomendadísima para que googlen de Ramón Torres Méndez, que se llama Paseo del Agua Nueva y muestra a la gente paseando por ahí. Es lindísima, por las afueras de Bogotá, por el río Bogotá. ¿Y qué tal hoy ir a parchar al río Bogotá o al río Fucha? ¿no? <laughs> que está bien limpiecito, ir a veranear por ahí con las mulas, los camiones de Fontigón en plena carrera décima, contaminación. Eh, vertimientos. Respirar aire puro. ¡Ay, qué rico! O sea, hoy que el Fucha, el Tunjuelo, el Salitre son los tramos más contaminados que llegan al río Bogotá. Yo no sé si ustedes sabían eso. Y de hecho, la otra vez vi que ese tramo del río Fucha está lleno de chatarra, de electrodomésticos, de muebles, de colchones, de residuos biosanitarios. Entonces, que parche o ir a parchar al río Fucha. O como dijo, o como dijo Peñalosa, en seis años el río Bogotá estará totalmente descontaminado. Esto lo dijo en el 2018. O sea que para 2024 tendríamos el río Bogotá totalmente descontaminado y él dijo que se iba a poder nadar en el río Bogotá. Pues qué bueno. Las grandes frases de Enrique Peñalosa. Voy a comprarme un espido así chiquito y, y para ir a al río, Bogotá. Meterme al río Bogotá. O sea, los bogotanos vamos a poder nadar en el río Bogotá. Dijo eso, dijo eso. Como como no se me olvida la que dijo también de que el metro elevado era como un viaje bajito en helicóptero. <risa> <risa> ¿Usted <risa> se acuerda de eso? Es un es? osado, él, lo que es es un osado. Él. <laughs> Ay, Dios mío, licuadoras luminosas. A diferencia de otros antes y ahora. Jamás desobedezca un semáforo con motos. Jamás motos o carros con licuadoras luminosas. Pero sí es muy triste saber que uno llega a Bogotá por el olor, ¿no? Uno ay, uno, sí. ay ya estamos llegando a Bogotá, está oliendo horrible. <laughs> es muy triste, eso es demasiado. Triste. Y como que uno le da medio alegría. Sí, porque uno ya llegó, ya llegó después llegó. del viaje tan largo, pero es por el, por el olor fétido, uno. Sí, llegamos a Bogotá.